vamos a hablar ahora del 25 de mayo y del 24 a la noche. Por eso está Irina Taraborelli, quien es directora de Cultura. ¿Cómo estás, Irina? Bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? Buen ¿Todo día. ¿Todo bien? Todo bien acá. Bueno, estamos en la semana de mayo y estamos ahí a días nada más. ¿Qué va a pasar el jueves a la noche? 24 a la noche esperando el 25. Bueno, el 24 a la noche, el tradicional ya, ¿no? Esperando el 25 ahí en la explanada del Palacio Municipal. Vamos a empezar alrededor de las 22:30, vamos a tener a la Peña Quisugüén, que siempre nos deleita con el Pericor Nacional. Vamos a tener también al grupo La Portada, que va a estar allí cantando danzas tradicionales. Ah, espectacular. Y alrededor de las 12, tipo 23:45, se va a acercar la banda del Ejército a cantar el himno con nosotros, en esta ocasión con el acompañamiento de la voz de Graciela Brescia, una cantante local de muchísima trayectoria, Grace. Y bueno, vamos a terminar cantando el himno nacional y por supuesto el tradicional chocolate. Hay chocolate. Hay chocolate, eso es, porque va a ser mucho frío, así que allí esperamos a toda la comunidad de Tandil que nos acompañe en este festejo. Vamos al 25. ¿A qué hora es el TD? Dame vos el cronograma si querés. El 25 empezamos a partir de las 10 de la mañana con el izamiento de la bandera, también allí al costado del Palacio Municipal. En esa ocasión va a tocar la banda municipal, el himno. Terminamos ahí, nos cruzamos a la Iglesia del Centro con el tradicional Te Deum, a cargo también del coro estable en este caso. Y después de ahí nos vamos todos corriendo a la Avenida del Encuentro, ahí a la Avenida del Valle, esta avenida que ha sido modificada, ¿no?, para este tipo de eventos, para tener el desfile cívico-militar. Bien. Lo cual es importante destacar que es este 25 de mayo. El 25 de mayo hay desfile, no así el 9 de julio. Exactamente. Este año el desfile cívico-militar se hace el 25 de mayo, a las 11 horas en la Avenida del Encuentro. ¿De dónde, que es la Avenida del Valle, de dónde salen? ¿Dónde tiene...? Te pregunto esto porque los docentes ya están pensando a dónde tienen que ir con los chicos. El desfile va a salir desde la intersección de Calle Moreno y la Avenida del Valle. Bien. ¿Sí? Va a ser en sentido contrario a carnavales. Bien. Va a ir de Moreno hacia Quintana. Bien. Van a estar, todas las instituciones van a estar organizadas en tres puestos. El primero, que va a ser justamente en esa esquina de Moreno, que va a ser para todas aquellas instituciones que van de a pie. Bien. El segundo, un poco más atrás, que va a ser para todas aquellas organizaciones que tengan vehículos. Bien. Y el último puesto, el número 3, va a ser para todas aquellas organizaciones que vayan a caballo. Perfecto. ¿Sí? Va a haber gente del municipio identificada con pecheras, para que, bueno, sabemos que la organización es muy grande, la dirección de protocolo y ceremonial está trabajando muchísimo junto con el área de juventud también. Bien. ¿A qué hora es el desfile? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. ¿A qué hora tienen que estar las escuelas e instituciones? Y un rato antes. 10:30. 10:30. Como para organizarse. Y por último, en 30 segundos, ¿cómo termina el 25 de mayo en Tandil? Con Tango por los Bares en el Club Racing de Gardey a partir de las 21 horas. Cuatro cantantes, compañía de tango y el tradicional locro del 25. ¿Cómo va a estar eso? Fabuloso. El otro día es sábado, así que hasta que las velas no ardan. Exactamente. Los esperamos a todos, todo por supuesto, con entrada libre y gratuita. Irina, muchas gracias. A ustedes, muy amables. No se olviden entonces que el desfile cívico-militar es este 25 de mayo. El 9 de julio no va a haber desfile, digo, para las escuelas que se vayan organizando. Hacemos la pausa, ya seguimos.